los hermanos Márquez. Hola a todos los amigos de PlayStation, soy Marc Márquez. Hola, soy Alex Márquez y os quiero mandar un saludo a todos los amigos de PlayStation. Pues rara, la verdad es que al principio, sobre todo, pues me acuerdo en 2008 también que salió el MotoGP, era mi primer año en el Mundial y bueno, sí que jugaba mucho y la verdad es que se hacía raro, ¿no? Pero bueno, ahora ya pues poco a poco te vas acostumbrando, pero aún se hace bastante raro. Bueno, yo es la primera vez que salgo en un videojuego y bueno, siempre pues se hace especial, siempre vas cogiendo, me cojo a mí mismo siempre que puedo. Bueno, es una cosa muy especial. Pues fue la PS1, sí que fue esa PlayStation y no me acuerdo los años que tenía, pero sí que me acuerdo pues que se jugaba pues al Colin McRae, a fútbol, pero sí que la PS1 ya entró en nuestra casa. Sí, yo siempre me la llevo de viaje, él también. Y bueno, no viajamos siempre juntos a los circuitos, así que no podemos hacer piques, pero siempre que llegamos a un circuito, ¿qué tiempo has hecho? Y un poco siempre estamos así, pero bueno, la verdad es que con la PS Vita los viajes se hacen más entretenidos, se llevan mejor todas las horas que estás de, entre avión a avión o esperando el avión, así que bueno, es otra forma de pasar el tiempo. Bueno, a mí como consola lo que más me gusta es que te la puedes llevar en todas partes, ¿no? Te vas a la piscina, te vas a la playa, te vas a los aeropuertos y siempre te la puedes llevar, ¿no? Ocupa poco y aparte pues ha mejorado muchísimo, la pantalla es grande, es táctil, tiene buenos gráficos, así que pues es muy entretenida y ya te digo, lo que se destaca más es que puedes jugar en todas partes. No, de momento hemos jugado entre nosotros. Sé que estaban organizando algo que querían hacer entre pilotos, a colgar los tiempos o jugar pues por internet o algo, pero bueno, sería interesante, ¿no? También a ver quién le mete más horas en la Play, a ver quién entrena menos también. Bueno, seguro que será un poco una revolución. Siempre que sale una Play nueva, pues te la vas a comprar enseguida. Así que ya tengo muchas ganas de que salga y poder probarla. Pues yo ya no sé con qué más nos sorprenderán, ¿no? Porque cada vez hacen más cosas, así que bueno. Seguramente nos sorprenderán, pero sí que será interesante, ¿no? A ver también qué evoluciones tiene. Bueno amigos, un saludo y nos vemos jugando en PS3 y en PS Vita MotoGP.